por ahí que todo entra por los ojos, y tal vez sea cierto. Desde que nacemos estamos expuestos a imágenes, y conforme vamos creciendo, la relación con aquello que vemos y que despierta toda cantidad de sensaciones, recuerdos y emociones es cada vez más fuerte. La imagen tiene poder, habita cada parte de nuestra cotidianidad, pero sobre todo, la imagen cuenta historias. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Yo soy Tatiana Vázquez y les doy la bienvenida a Conversaciones para Estar Bien, un espacio de Confenalco Antioquia para compartir ideas, aprender y reflexionar sobre el bienestar desde los múltiples significados que tiene. El invitado hoy a nuestra conversación ve las calles como lienzos y los colores como protagonistas de sus historias. Sus manos y su cabeza le dan vida a una técnica que ya es conocida en diferentes países del mundo, como Estados Unidos, Portugal, España, Costa Rica y, por supuesto, aquí en Colombia. Hoy en el recinto Kirama de Confenalco Antioquia nos acompaña en estas conversaciones para estar bien Alejandro Paucar, pintor y muralista. Alejandro, gracias por estar aquí. Qué gusto tener esta conversación. Muchas gracias, Tatiana, y a Confenalco por la invitación. Comencemos, Alejandro, por el inicio de esta historia, por el contexto de tu vida. ¿De dónde llega esa fascinación por los colores, por las formas, por las imágenes? ¿Hay una conciencia desde muy temprana edad por este gusto o cuándo llegó a tu vida? En realidad, yo creo que ha sido influenciado por la familia. Mi hermana, cuando estaba muy pequeño, veía obras de ella, pinturas, carboncillos o pasteles, y siempre me atrajo. Me atrajo eso. Además, tenía un tío que era un manufacturero muy prodigioso, muy bueno. Mi papá también es experto en manufacturas. Y todo eso va ligado también como a la estética, a las formas, y eso de alguna manera lo va uno influenciando a esa intención en hacer cosas con la plástica. Entonces, creo que ese ha sido como el origen de esa iniciativa, de esas ganas de hacer algo, de dibujar, de pintar. Y una familia, entonces comprendo que lo apoyó, porque no todas las familias son tan sensibles al arte o a esas pasiones iniciales que a veces llaman hobbies, pero que en el caso suyo se convirtió en su estilo de vida. Sí, me han apoyado realmente. Creo que han creído más en mí que lo que yo creía desde un principio en lo que podía hacer. Muchas veces empezaba a dibujar y me desesperaba y trataba de hacer las cosas bien, y los que más me apoyaban eran ellos. Entonces cogía como recortes de caricaturas o de muñequitos y figuritas en ese tiempo, de Condorito, la Pantera Rosa. Entonces esas ganas de reinterpretarlas se convertían en mí en un reto, y siempre sentí muy buena recepción por parte de la familia. Siempre les gustaba mucho lo que hacía. Y yo siempre me volvía muy crítico de lo que hacía, pero ellos me apoyaban mucho y me bajaban ahí como el temperamento. La tensión, sí. Y estamos hablando, Alejandro, como de qué edad, más o menos de qué años. Más o menos 5 años. A los 5 años empecé a dibujar y a hacer reinterpretaciones de lo que veía. Mi hermana también empezó a ver que yo estaba como ya con muchas intenciones de dibujar, de pintar. Entonces me metí en clases, en cursos, en academias, y empezaba a hacer como mis primeros trazos en carboncillos, pasteles, intenciones. Pero sí, cada vez me iba afiliando más a las ganas de pintar. Y me imagino que en esos primeros años de escuela, de colegio, pues ya había un talento naciendo, y también desde la educación le ayudaron, por ejemplo, en el colegio donde estudió, ¿se le motivó ese arte? ¿O cómo fue ese paso por la educación primaria y secundaria? En la primaria sí, cada vez empecé a tener como me fui destacando un poco más con respecto a los otros compañeros, y los compañeritos realmente me pedían, me retaban como a vení, haceme esto, ¿serías capaz de...? Entonces, para mí se volvió una cosa chévere, haciendo carteleras. Inclusive en el colegio
yo tenía... Dedicaban las cartereras bonitas, por sí, ejemplo. Sí, nosotros hacíamos, había una lección de un curso electivo en ese tiempo, pues que éramos bachilleres académicos y podíamos tomar como algunos cursos específicos como agropecuaria, electrónica, artes plásticas, y yo elegí agropecuaria. Entonces me parecía muy particular porque yo me quedaba sembrando, haciendo cosas, pero en unas clases de ciencias les ponían a los otros compañeros a hacer unas carteleras y unas vainas, entonces yo terminaba con el asadón en un lado y ayudándoles a mis compañeros con las carteleras a finalizarlas por otro lado. Pero eso fue muy particular y hasta que ya definitivamente me fui por la electiva de artes plásticas y me fui ya como metiendo en ese, haciendo esa inmersión en el arte. Yo se lo pregunto a Alejandro por la educación, por el colegio, por la familia. En la familia ya había un apoyo y una motivación para seguir practicando ese talento, pero a veces en la educación no siempre encontramos esas motivaciones o las encontramos muy estructuradas. Sí, sabes que eso a mí me detuvo un poco porque ni siquiera por parte de la familia, sino por parte de la sociedad, esa elección de estar metido en el arte o vivir del arte era una apuesta muy complicada, era muy difícil. Y en mi momento de escoger qué estudiar, lo tuve muy en cuenta. Entonces, como, ay, mi madre. La discusión eterna de si te da dinero o no te da dinero, si vas a poder vivir de esto o no vas a vivir de aquello. Exacto. ¿Qué tanto podía prosperar con las artes plásticas? Pues para mí se me volvió como un poco confuso. Entonces uno lo que busca es cuál es lo más cercano a las artes plásticas en lo que uno se pueda destacar y en lo que uno realmente se pueda sentir cómodo. Y elegí la publicidad. La publicidad fue como lo más cercano a lo que yo realmente sentía como necesidad de hacer, de pintar, de crear, y la publicidad me daba por lo menos como esa posibilidad de hacer cosas estéticas, de jugar con la imagen y explorar otras disciplinas que la publicidad no solo es, o sea, tiene muchas otras cosas como lo audiovisual, lo gráfico, bueno. Pero campos de acción sí muy amplios. Campos de acción muy amplios, sí. ¿Y en qué momento entonces de esa publicidad llega a lo que está haciendo ahora como artista, como pintor y como muralista? ¿En qué momento toma esa decisión de vida o qué caminos se fueron dando para que llegara a lo que es ahora reconocido en diferentes países? Ok, sabes que la publicidad igual me daba otros espacios, ¿cierto? Me daba otros espacios en los que yo me podía mover con las composiciones, con las pinturas. Entonces fui paso a paso como haciendo algunas insinuaciones de obras. Cuando estaba terminando la publicidad, empecé a hacer algunas insinuaciones de obras, expuse en una galería, en Arte Autopista, en Medellín. Eso fue en el 98. Ya estaba terminando la universidad y alcancé a hacer seis obras más o menos para exponer. Y hasta ahí me quedé un rato porque terminé la carrera y tuve que empezar a trabajar. Entonces me dediqué a hacer procesos litográficos, a trabajar con diseño gráfico en compañías. Y también me di cuenta que eso también es un proceso artístico. Uh-huh. O sea, los artes finales en la publicidad son artes. Ahora están volviendo a retomar todos esos procesos gráficos antes de lo digital, que era la litografía, el screen, los estampados, todo eso ya se convirtieron en elementos que ahora ya le está, o por ejemplo la fotografía análoga, ya son recursos que ahora se están volviendo, exacto, ya se volvieron parte de la plástica como interesante, y entonces todas esas retomas finalmente hacen parte del recorrido. Ya tuve ciertos descontentos con la publicidad, pero uno puede aprender lo que sí puede aplicar en el arte plástico, en las propuestas gráficas,
y que no me gustaría tener en mis obras que hagan parte de ese oficio publicitario. Alejandro, ¿pero hubo como un punto de quiebre o fueron muchos los momentos para llegar a la vida artística o para irle restando un poco a ese trabajo profesional en la publicidad y dedicarse más a lo que ya usted está haciendo hoy? Ya vamos a hablar, por supuesto, del formato representante en su carrera, que son los murales, pero ¿pasó algo en la vida? ¿Hubo una conversación interna, hubo un dilema interno para tomar esa decisión y buscar su bienestar más desde lo artístico? ¿Cómo se fue dando? Sí, yo creo que la conversación ha estado desde hace mucho tiempo. Lo importante era en qué momento tomar la decisión. Cuando uno ya tiene estructurado ese soporte económico y ya como con una educación ya muy estructurada, un montaje de yo soy publicista, ese proceso de desmonte se va ganando con la confianza que uno puede adquirir con los tiempos de ejecución con las obras. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba a mí? El tiempo que yo le dedicaba a una obra artística era mucho más de lo que yo esperaba. O sea, yo esperaba resultados mucho más optimizados. Entonces, busqué recursos, busqué la manera de cómo aprender a que pudiera lograr hacer más obra, ser más como prolífico en mis trabajos, sin perder tampoco la calidad ni la intención que tenía, pero sí sentía que le destinaba mucho y no, el resultado no era lo que yo esperaba. Me fui metiendo, estudiando cómo optimizar ese tiempo y cada vez le fui ganando más espacio y desmontando esa estructura publicitaria, comiéndole más espacio y ganándome más terreno con lo artístico. Que ya veía que sí podía empezar a tener más material, más obras y podía ya realmente hacer algo más contundente. Al inicio de esta conversación yo mencionaba que usted ve las calles como lienzos, que los colores son protagonistas de esas historias que usted cuenta a través del arte y por supuesto para explicar esto creo que nos tenemos que volver a la juventud un poco, la calle. ¿Por qué ha sido tan importante la calle en su carrera artística y en su, de alguna forma, constitución como ser humano? En la calle creo que hay unas conversaciones distintas, mucho más abierta. La calle te da otras opciones. Creo yo que en el arte, como yo lo modulo, hay tres momentos, hay tres cosas. Está lo personal, lo público y lo comercial. En la calle ves todo eso. Está tu intención personal, puedes tener tus cosas personales de manera pública y en algún momento los ejercicios que sean como más comerciales también los puedes tener ahí. Entonces, en la calle cabe todo y democratiza más el arte. También esos ejercicios de ir a una galería, o ir a un museo, se quedaban ahí, uh-huh. O sea, en esa experiencia de entrar, mirar las obras y salir. La calle te da esa oportunidad de que te las encontres. Y también es arte lo que vemos en la calle. En la calle también ves arte, ves muchas intenciones con el arte. Hay unas manifestaciones de descontento, otras de armonizar, de convivencia o de conversación con una comunidad. Están todas esas intenciones y están expuestas a que la gente las acepte o las rechace, pero la calle da para mucho. Me gusta esa palabra de democratizar el arte en la calle, porque tal vez es en el espacio público donde podemos decir que todos estamos en un mismo nivel y que todos somos iguales y por lo tanto todos los puntos de vista alrededor de esa conversación van a ser muy válidos. Así es. La calle es un foco, es un punto donde las obras que tienes de este tamaño ya están agigantadas y tienen unos puntos de vista del transeúnte, del
de los recorridos urbanos, en metro, en un bus, y hacen parte de todo ese complejo que uno ve en una ciudad o en una comunidad. Ya hace parte de esa identidad. El arte de Alejandro está en diferentes lugares. Muchas de esas representaciones que usted ha hecho están en hogares, están en casas privadas, pero tal vez lo más representativo es lo que vemos justamente en la calle. Y ahí viene una palabra que creo que es muy importante para Alejandro, y es el mural, o el lienzo, o la gran pared. ¿Qué significa una gran pared para Alejandro como muralista, y cómo proyectar ahí el arte? El mural tiene, o sea, el mural en gran dimensión, esos grandes formatos se convierten en retos. ¿Qué estamos hablando, por ejemplo, de qué dimensiones aproximadas? He tenido retos de 500 metros, de 1000 metros, de 1000 metros cuadrados. Entonces, hay un momento en el que se pone uno al frente del muro y uno dice, ay, mi madre, aquí lo que se viene es algo grande. Y se te pasan muchas cosas por la cabeza, los días de esfuerzo que vas a tener, las adversidades, el reto de cómo encontrar... El reto de la calle mismo, porque la calle es tan interesante por lo que decíamos de la conversación, pero también debe tener alrededor muchísimos factores. Exactamente. O sea, solamente disponerse a pintar una obra en la calle exige ese herramienta de un cruce peatón, sí, un cerramiento de vías, el día, el sol, la intemperie, si tienes un aparato eléctrico, que una plataforma eléctrica, entonces hay que estar muy pendiente de los cables de luz, del cómo vas a abordar el muro a cierta distancia, el registro y la dimensión, cómo la vas a tomar. Entonces es un montón de cosas que exige que se trabaje con una comunidad, con un grupo de personas que estén todo el tiempo apoyándote, porque eso es lo que hace las obras públicas con, la diferencia con respecto a las obras más personales o las obras de pronto más privadas. Estas obras públicas exigen que se trabaje con una comunidad y con un grupo de apoyo técnico, emocional, que le ayude a uno a lograr esa obra. Y supongo que ahí el ojo de los críticos, que pueden ser todos los transeúntes que la vean, comienza a juzgar o comienza a participar y a poner la conversación desde el inicio, desde que se hace el primer cerramiento hasta que termina la obra. Sí. Ahí sí el público está constante en todo el proceso. Total. Y es un cambio de emociones. En un comienzo, cuando la gente no ve que hay una iniciativa como un pretrazado que dé confianza de ya sé qué es lo que va a quedar acá y se ve que tiene buena pinta. No, cuando hay unas manchas insinuadas, que es parte de mi proceso, porque yo no comienzo con línea, sino que comienzo primero con unas manchas que me van dando esa insinuación y esas guías como a prueba y error, cómo ir moldeando esa figura, así como una plastilina. Algunas personas no están preparadas como para ese método, entonces quieren saber ya qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, ya hay ciertos prejuicios y ya como que, uy, no. Uh-huh. Eso fue que le sobró pintura y empezó a manchar, a ver cómo le quedaba, y al parecer no es como lo que se espera, pero cuando va tomando forma, va tomando foco y definición, la gente ya va cambiando esa... Su perspectiva y ya como que empiezan a hacer ese cierre psicológico. ¡Ay, ya sé qué va a quedar! Yo sabía que iba a ser así de bien. Entonces, ya ahí sí recuperan sí, la fe. Ya, exacto, se recupera la confianza. Y bueno, eso es chévere también, hace parte también como del encanto de las obras, como cómo se van formando. Y yo creo que desde que uno también tenga esa expectativa de cómo va a quedar, es divertido. No se vuelve una tarea tediosa como que este es el comienzo y este es el fin. No, es como vamos a ver qué nos vamos a encontrar. También es una sorpresa para el artista lo que va a quedar. Entonces. Y yo creo que desde la misma concepción de una palabra que acaba de mencionar, que dijo creo que dos o tres veces, que tal vez nuestro significado es otro, mancha. O sea, un artista hablando de mancha, no de líneas. Sí. Ahí ya
cambia completamente el panorama de lo que puede ser la obra, porque la mancha la tenemos tal vez interiorizada con otro, con otra connotación. Exactamente, la mancha es la, para nosotros, como hemos estado educados, es ojo se mancha, cuidado se mancha, hay que quitar esa mancha, remover la mancha, y en estos ejercicios... Es la mancha protagonista del arte. Exactamente, en estos oficios la mancha es fundamental. Para mí, pues en mi proceso es fundamental. ¿Cómo la mancha qué me va diciendo? ¿Para dónde voy tomando forma? Es eso, es fundamental. La línea es lo último, el último recurso que yo uso en mi técnica. Ya cuando estoy seguro de la forma que tengo, ahora sí, ya con más propiedad voy definiendo esos detalles que quiero dejar. ¿Y esa técnica, Alejandro, es el pixelismo? Sí, el pixelismo realmente... ¿O es un poco de eso con algo más? ¿O cómo definir el pixelismo? El pixelismo fue un recurso que me lo encontré en la calle. Yo pinto tanto en la calle como en los interiores, en las obras de pues, los tradicionales cuadros de lienzo o sobre papel. Pero el recurso del pixel me lo encontré fue en la calle, con una adversidad, con un problema que tuve pintando un muro de 6 metros. No sabía cómo llegar, entonces tenía que buscar un recurso o abandonar la intención. No tenía una escalera, ni tenía una grúa o algo que me diera ese alcance para hacer esas manchas, entonces tenía que buscar el recurso ideal. Me encontré los extensores que me podían dar ese brazo de más y tenía que buscar cómo hacer las formas. Entonces tomé como decisión comenzar a hacer manchas verticales, cuadritos, y me fui como apropiando de esa técnica, como apropiando, me refiero como a tomarme la confianza de ir encontrando una identidad con ese método y me fui acomodando, se me convirtió en una oportunidad de optimizar el tiempo y cada vez, paso a paso, fui ya modulándolos, transformándolos hasta que se convirtieron en mi herramienta principal y eso se convirtió en una textura que se ve, tiene una apariencia de píxel. El píxel es... Realmente es la palabra más común de las más comunes que vemos en lo digital. Sí, ahora en el mundo digital, tal vez cualquiera puede entender de qué habla alguien que menciona un píxel. Exactamente. O algo pixelado. Sí, y esta es una apariencia pixelada. Realmente el método del píxel viene desde mucho más atrás de lo digital. O sea, el mosaico... es de alguna manera un método de suma de datos va conformando una figura y es básicamente eso, es hacer como esa suma de datos, adaptarla y convertirla en parte de la propuesta. Alejandro, en estas conversaciones para estar bien nos gusta conocer todos esos puntos de vista para entender el bienestar precisamente desde diferentes perspectivas y para inspirarnos. Todos nos inspiramos y tenemos unos referentes. ¿Cuáles han sido los suyos? ¿Sus inspiraciones? Pues mis inspiraciones... La hermana, por supuesto, que ya sí. La mencionó. Queda claro mi que ella mayor. Motivó el arte. Mi hermana mayor, sí. También mirar, ver... realmente es algo que uno ni siquiera como lo elige, simplemente uno es así. a mí me motiva ver imágenes, ver formas, realmente es como hace parte de mi esencia, no es como una decisión, sino que yo creo que voy a morir así siempre con ganas de pintar. Y yo creo que uno empieza a buscar referentes, a buscar artistas. He tenido el privilegio de aprender de tres artistas, por ejemplo, que me han dado esas rutas y esos atajos que realmente los he aprovechado al máximo. Y a partir de ahí he tenido otras cosas que me han surgido pues, como,
como esas interrogantes que los he ido resolviendo, pero sí tengo muchos referentes pues, artísticos. Y me atrevo a decir, por lo que hemos conversado, que ese movimiento de la ciudad, ese urbanismo, ese crecimiento, todo eso también lo inspira, pero quisiera preguntarle si ha pensado en otros espacios de Antioquia. Medellín tiene mucho de su arte. ¿Otros lugares fuera de Medellín, Antioquia lo inspiraría, otros municipios para llevar el pixelismo, el muralismo, su técnica? Sí, es que las ciudades, los pueblos, todas esas comunidades, todas estas comunidades van generando una necesidad de generar muros, de generar estructuras, y todo se convierte en posibilidades, todo se convierte en oportunidades de hacer creaciones. Pero yo creo que es puntualmente donde uno, el muro le está diciendo cuándo sí y cuándo no. La intención es dónde puede armonizar un muro. Y ahí en las partes más atípicas puede resultar una oportunidad. Uno puede pintar en un avión, en una estructura, en un piano, uh-huh, en una avioneta, en una, no sé. Hay tantos sustratos y tantos espacios que te van diciendo, o te van diciendo, hey, píntame aquí. Y esos naturales que se va encontrando en el camino. Sí, el barranquismo es un método muy interesante de muralismo. Cogen los barrancos y los taludes y los van transformando. Todas esas oportunidades uno las va aprovechando y las va adaptando a su proceso de plástico. Alejandro, y finalmente, ¿por qué hablar de arte en cualquiera de sus expresiones es hablar de estar bien? Bueno, creo que el arte es un instrumento. El estar bien es una elección. Con el arte uno puede tener inclusive manifestaciones o muy oscuras o mucho más positivas, y yo creo que es uno quien elige a dónde conducirlo. Entonces, yo quiero estar bien, el arte se convierte en un instrumento para que puedas estar bien. O sea, te da todas las herramientas para que puedas crear, tener retos interesantes, prosperar, que yo creo que también es importante que no solamente sea poder vivir de, sino poder vivir y además prosperar, que me parece fundamental, que uno realmente pueda cumplir los sueños y los retos que uno tiene, no solamente pictóricamente, sino de manera pictórica, sino también como de realización, como familia, como persona, que uno sí puede lograr cosas en estos oficios. Alejandro, muchas gracias por este espacio, por esta conversación tan inspiradora y, por supuesto, por su arte. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía en estas conversaciones, donde intentamos entender cómo el bienestar es posible desde diferentes puntos de vista. De nuevo, gracias y hasta una próxima oportunidad.